Bueno, pues yo os traigo Agents of Mayhem, este juego de Volition o Volition o como, Volition, como salga del pirulo llamarle, Volition, que es el padre de, Saints Row, padre o madre, depende cómo queráis llamarlo. Con el que guarda cierto parecido, pero salvando las distancias que, ya veréis. De hecho, este título creo que es un spin-off, ¿no? De la saga Saints Row, o estoy no, yo equivocado. Estás equivocado, porque es una nueva IP que lo único que guarda parecido con Saints Row es el motor gráfico y un DLC. Ah, vale. No sé, o sea, por qué creí yo que transcurría en el mismo mundo. No. El otro es como una ciudad medio, ficticio, vamos a llamarlo así. Hasta que va avanzando y llega ya como Estados Unidos ya en serio, si mal no recuerdo, porque es que tengo un poco olvidado el 1, el 2 y 3. Y este transcurre en una ciudad de aquí, del mundo. Luego lo comento. Vale. Bueno, pues la historia, tengo que leer unas cuantas cosas porque flipas. La historia, nosotros somos los agentes de, Mayhem. Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds. Ahí tenéis el lo que significa Mayhem. Y luchamos contra Legion o Legión. League of Evil Gentlemen. Intent of Obliterate Nations. Hasta aquí todo tiene sentido, ¿no? Pues vale, pues ese es el sentido que tiene la historia de este juego. Me encantan las denominaciones. Sí. Bueno, pues nuestra lucha se enfoca básicamente en Seúl. Ahí, toma, ponme reggaetón. Pues eso, que nuestra lucha básicamente es en Seúl, que es una Seúl super futurista, la cual está siendo atacada por Legión y nosotros tendremos que evitarlo. Y aquí en el papel pues tengo puestas como 6 o 7 interrogaciones entre evitarlo, porque básicamente puedes atacar tú a más civiles que el propio Legión. O sea, si estás enciscado ahí en un tiroteo, te puedes llevar a todos los civiles por delante, les puedes pasar por encima con el coche o liar la parda y matar a toda la gente, básicamente. Y no tienes ninguna penalización por ello, o yo no encuentro ninguna. Bueno, la jugabilidad de este juego básicamente busca la diversión sin más. O sea, no pretende otra cosa que divertir. Y de hecho lo consigue. Y casi sin despeinarse, porque es que si te pones... luego también lo comentaré un poquitito. Si te pones a estar atento a lo que dicen tus personajes, es un parto GT. Mira, ahí tienes, esto es la canción de uno de los bosses. Ahí, a lo Justin Bieber. No, y de hecho es que es muy Justin Bieber el personaje. Pues eso, es un sandbox con muchos secretos, muchos coleccionables, bastante exploración y desbloqueables. Una palabra que está muy olvidada en estos tiempos de juego y vicio que tenemos. Porque yo en un juego sacarme un traje ya se me había olvidado hasta cómo era casi. A menos que pasases por caja. ¿O no, David? Pues sí. ¿Qué tal el Doom? Vaya desgracia. Nada, pues eso. Bueno, pues entre los cuales tenemos skins de armas, que cada personaje tiene como 5 o 6 skins de arma. Vamos a decir lo que es un skin, para el que no lo sepa. Es una pintura o una forma de un arma, que cambia básicamente, en este juego cambia el color. Y cuando tienes a tu héroe a tope de nivel, que el nivel es 20, pero al subir a 20 te dejan subir otros 20 niveles más, pero no son niveles reales, son como niveles de superagente, de que eres la hostia ya en verso. Y cuando consigues, no sé si es cuando consigues nivel 20 o 20-20, te dan el arma dorada, que básicamente es dorada, o sea, no es que hagas más daño ni nada. También desbloqueamos personajes, de eso, skins de armas, skins de trajes, coches, pinturas para los coches y personajes, quitando un par de ellos que son así siguiendo la historia, tienes que hacerte unas misiones y desbloqueas otro personaje más. Nuestro equipo consta de 3 agentes, o sea, en campo. Tú puedes llegar a tener 12 personajes, entre comillas, porque
si te compras el último DLC que salió, no sé exactamente cuándo salió, tienes la posibilidad de jugar con Johnny Gat, el chino cabrón o japonés cabrón de los Saints Row, que te he dicho que por eso, salvando las distancias, y tú me has preguntado y te he comentado que hay un detallito, juegas con Johnny Gat, que en vez de ser un kinky medio trastornado, es un medio trastornado policía en este juego, porque le ha salido de los huevos a Volition. Y sigue teniendo su mala forma de hablar, su mala leche, su pasotismo y sus gafas de sol. Básicamente es Johnny Gat. Joder, y por eso merece la pena más este juego todavía, porque Johnny Gat. Bueno, pues eso, cada personaje tiene su lore, o sea, su historia. Aparte luego nos dan unas misiones más de algo que le ha pasado, o de algo que buscan, o de por qué se han unido a Mayhem. Y cada personaje tiene su árbol de habilidades y su tipo de clase. O sea, por ejemplo, hay unos que son para romper armaduras, otros que son buenos hackeando terminales, que es más facilito. Otros que hacen daño directo, otros que son más versátiles, como hay una mujer, que no tengo puesto los nombres, son 12, no me voy a acordar de todos. Hay una que va con un arco, que pues es como una francotiradora y mete unas hostias terribles. Luego está Daisy, que es mi personaje favorito. Es una roller americana de estas, del deporte este, que van en un circuito cerrado y se van dando de hostias como panes las muchachas. Pues esta es una morlaca como de 2 metros, muy pin-up, con una ametralladora de posición Gatling, y van patines corriendo por ahí y soltando juramentos. O sea, por eso creo que me gusta el personaje. Tienes otro personaje que es un yakuza, una ladrona argentino-brasileña, no sé, es una movida rara porque llama pendejos y se supone que viene de Brasil. ¿Personajes puedes cambiar no. en...? Ah, vale, tiene... a ver, dime. Que si puedes cambiar de personaje en cualquier momento o es con el que escojas, a ver, y... tu escuadrón es de 3 y entre sí. esos 3 puedes cambiar todo el tiempo. Vale, o sea, escoges tú a 3 de la lista y son... otros. Y pero puedes cambiar luego el escuadrón... Sí, o... puedes cambiarle, pero te tienes que volver al sí, arc. Tienes... Vale, perfecto. Tienes que volver a la base. ¿Mm? Eso, y tiene cierto toque RPG, o sea, a medida que vamos matando bichicos, haciendo misiones, haciendo cosas, no vamos a entrar en detalles, vas ganando como experiencia y vas subiendo de nivel y vas ganando daño, vida, armadura y eso. Y cada personaje tiene su arma, sus habilidades y su habilidad legendaria, vamos a llamarla así, que se llama Mayhem. Que cada uno hace una cosa. Por ejemplo, Johnny Gat se queda paralizado en el sitio y empieza a disparar como un chulo, en plan, con 2 pistolas por detrás del pescuezo, a lo Dante de Devil May Cry. Daisy se vuelve loca y no se le calienta la ametralladora de posición y hace un cristo de daño. Tenemos un raperillo así tipo Saints Row que saca ahí una radio y empieza a poner ahí música del gueto y la gente se vuelve loca y se pone a bailar mientras tú le revientas a tiros. Yo qué sé, otra, hay una que es una inventora italiana que saca un robot gigante que pega tiros y chorradas así. Tenemos como un actor de cine, que es otro de nuestros agentes, la habilidad se llama como en Hollywood o algo así, de repente empiezan a explotar cosas. O sea, el juego está muy, muy bien... Muy bien diferenciado cada personaje y cada rol y cada chorradita. Bueno, cuando matamos a los enemigos, pues si vamos bajos de vida nos dan barra de esto, como un botiquincillo para aumentar nuestra vida. También nos sueltan dinero y materiales. Con esto podemos desarrollar tecnología de... O sea, nuevo, como habilidades y como otro tipo de ataque distinto. Mejorar ciertos aspectos de la base, que también cuenta porque tienes nivel de base y todo. También desbloqueas planos para conseguir como mejoras del árbol de habilidades de cada personaje, por ejemplo, que recarguen más rápido o que hagas más daño en ciertos momentos o que hagas daño en melee o que exploten las cosas, o sea, es así. También tienes dentro del arc, o sea, ya dentro de la jugabilidad estoy hablando, ¿eh? Tienes como una especie de minijueguillo, una chorrada, que es que te aparece un mapa del mundo y te aparecen, desbloqueas, tienes como una llave, desbloqueas ese viaje y en esa zona hay como ataques de legión. Entonces tienes que mandar, sin jugar tú, a personajes que están un tiempo en esa ciudad y en teoría solucionan
El problema, por ejemplo, hay un otro agente que es un jugador de eso, un fan de un equipo alemán de fútbol, es un trastornado. El personaje está en un programa de control de la ira, o sea, así muy bonito todo. Y si a ese le mandas a Alemania, pues tarda muchísimo menos, como se supone que conoce Alemania. Hay otro que si le mandas a Japón, que es un yakuza, tarda menos en Japón, o sea... Vamos, que tiene ahí ese componente estratégico también. Sí. Bueno, también tienes una cosa muy X-Men ahí a lo loco, que es una sala del peligro, que vas haciendo misioncitas de aguantar oleadas y tal, que bueno, da bastante experiencia, hay chorraditas así. También puedo decir que te dan una especie de cada día unas misiones que hacer, por ejemplo, matar a no sé cuántos agentes a explosiones, saltar desde arriba de un edificio, estupideces que te van dando acceso a nuevas cosas, nuevos planos, o algunas en concreto. Otras te dan experiencia solo, dinero solo, o sea, tú tienes esas misioncitas. También tienes como encuentros aleatorios, hay como una especie de golem, por ejemplo, en una zona del mapa, y puedes ir a romperles como un golem metálico o una máquina de antigravedad, y se va jodiendo todo y tienes que romperla, o una máquina que hace terremotos, o sea, tienes cantidad de eventitos así aleatorios que van saliendo, y eso, si lo haces, pues te dan experiencia y dinero y poco más. Un punto negativo de la jugabilidad es que el juego es muy facilito. A medida que vas jugando te va subiendo un poco la dificultad. Puedes cambiarla en cualquier momento. Lo que pasa es que si juegas en la dificultad recomendada, el juego es bastante, bastante sencillo. O sea, muy sencillo. O sea, no te propone ningún reto. Es tiros, 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 voy jodido vida, me arrimo un personaje, le meto una hostia, o espero que se me cargue la armadura, y si me sueltan botiquines, pues ya está hecho. Y otra de las cosas es que tenemos que entrar muchas veces a guaridas ocultas de Legión, que muchas son de la historia y otras cuantas son secretas, y son todas jodidamente iguales, o sea, es lo mismo, y eso también le da un poco de monótono. El juego se convierte un poquitito monótono, básicamente. El apartado gráfico, pues es un juego muy llamativo a la vista, muy, muy cartoon en ciertas cosas. Las secuencias de lo que sería de capítulos, o de cuando consigues un personaje, o simplemente que te meten una secuencia porque le sale de los huevos, son en dibujos animados, así como una película de dibujos, así muy chula hecha. También los efectos de explosiones y lo que es el maquetado de la ciudad está muy guapo hecho, porque se supone, estás en un Seúl del futuro y ves coches así muy futuristas, y a lo mejor te aparece delante tuyo con ruedas un cartel de publicidad. O sea, está muy, como muy bien pensado cómo sería un futuro así tal, muchos hologramas, muchas cosas. Está muy bien detallado todo, pero con algún fallito, como en Play 4, tiene unas bajadas de frames bastante, bastante brutas. O sea, estás en un tiroteo y te pega un bajón de hasta 30 frames. Hasta 30 frames. Bueno, decir que en Play 4 va a 60. Y sí que pega bajonacos de hasta 30, 20 frames. He leído por ahí, vamos, eso no lo puedo corroborar. Y empecé más de lo mismo. A lo mejor yo le estoy jugando al máximo de calidad gráfica, me va a 60 frames tranquilamente, pero de repente le da el puntazo y el juego se pone a correr a 25 frames. Si le bajas un poquitito la calidad gráfica, pues el juego a lo mejor no te baja nunca, o te pega un tirón en alguna zona y tal, pero a mí sí que me ha pegado algún tiro, un tironcete, y con juegos mucho más potentes no me pasa. ¿Qué más decir? Bueno, estos detallitos, estos bajones de frames pueden llegar a ser poquitito obviables, básicamente por la diversión que el juego propone, y eso, y por los personajes, que es que te partes el ojete con ellos, y están, tienes por ejemplo vaciladas y tal, y hacen mucho el tonto, y eso, y no te molesta mucho. El apartado sonoro, la banda sonora es bastante variada.
pero básicamente dentro de los coches, que los coches, pues como en un Saints Row, en un GTA, tiene su propia radio. Tienes como una radio de rock, otra radio de hip hop, otra de RM, o está, como se llame ahora, que no sé cómo se llama exactamente el estilo musical ese. Y eso, y es bastante, bastante variado. Las voces del juego están en inglés. No le han traducido. No le han doblado. Porque el juego está. El juego está completamente en español. Y cuando están hablando los personajes, te ponen los subtítulos. Mal detalle, que no esté doblado, porque te pierdes bastantes de los comentarios estúpidos de los personajes, porque se ponen a hacer bromas, se ponen a insultarse entre ellos, o se ponen a cagarse en legión ahí, en plan, estos pringados dónde vienen, si les va a reventar, ¿sabes? Puedes llegar a perder el hilo de esas pijaditas. Y eso, y poco más que decir. En determinadas misiones el personaje tiene como una línea de diálogo. Si, por ejemplo, repites esa misión, cuando te pasas el juego te desbloquean el repetir misiones. O si la fallas y juegas con otro personaje, básicamente tú juegas con otro personaje y tiene otra línea de diálogo. O sea, no siempre está te van a decir lo mismo, juegues con quien juegues. Tienen sus pijadas y sus bobadas. Y poco más que decir. ¿Qué estás viendo ahí? Estoy viendo la ilustración de un señor que es exactamente, pero exactamente igual que Justin Bieber. Ese es el que te digo. Le han copiado hasta la pose en la que está rezando. Foto que salía, sí, como rezando un gallumbos o algo así. Sí. O sea, que es un plagio descarado. Ese es el segundo boss. Y nada, he estado viendo la secuencia de introducción, la verdad es que es una pasada. Es así todo, pues dibujado así, un estilo, el típico estilo americano de dibujo, sí, que está sí, muy X-Men. Está muy bien, la verdad. Me hace mucha gracia porque salen los protas ahí liándose a tiros y tal, pero se lían como sonrientes y sin ganas, como sí. Diciendo, va, pues si es que lo tenemos todo sí, minado. De hecho, uno de los que se ve es el Hollywood. Uh-huh. Te meas con él porque es en plan, yo es que en mi serie lo hacía así, o sea, es medio monger, ¿sabes? Es estereotipando al típico actor sí. Americano de todo es bonito porque sí. Yo soy millonario, guapo y foaca y me la suda todo en esta vida, o sea, está muy chulo. El juego es bastante notable y divertido, pero bueno, eso, quitando los bajoncitos de frames y que es monótono en ciertos puntos de la misión, que es repetir lo de bajarte a la base de Legión, liarte a tiros, matar 100 enemigos y romper un ordenador, básicamente esas son monótonas, porque luego tienes muchos eventos y muchas pijaditas que son bastante distintas. Tienes mucho que hacer y desbloquear, y hay chistes sobre Urano, muchos, cuando vas al planetario. ¿Cuánto puede durar el juego, más o menos? ¿O no? Pues si tiras a piñón a hacerte lo que es la historia principal, y si quieres entretenerte un poco en hacer a conseguir todos los personajes sin subirles y lo juegas en la dificultad recomendada, pues unas 20 horas, 15 uh-huh. horas. Si vas a sacarte todo, calculo que, yo no lo tengo todo, calculo que más de 60 horas tranquilamente. Bueno, bien, o sea, bien, tiene una, o sea, duración tienes, bastante, tienes bastante una alta. Una duración maja. Y además, repito, hay chistes de Urano, muchos. Bien, pues ya está. Por ejemplo, me acuerdo la misión que vas al planetario, Hollywood, que era con el que jugaba en ese momento, empezaba, dice, oye, ¿dónde vamos? No sé qué. Dice, ¿qué planeta veremos? ¿Urano? Tu ano. Dice, ese chiste solamente tiene gracia en inglés. Dice, ¿por qué? Dice, porque es Uranus, tu ano. Y así están se tiran como 10 minutos de la misión hablando de chistes de Urano. Y otro punto a favor es Johnny Gat. Ya está. Ahí está mi alegato. Sobre todo, quien haya o quien venga de Saints Row y sí, como no. tú y compre este juego simplemente porque el estudio le gusta su sentido del humor y su forma de trabajar, quiero decir, ¿tiene algún aliciente a mayores el juego? El juego, pues... ¿O te pues, vas a encontrar exactamente lo mismo? Tienes menos chorraditas, entre comillas, que... Bueno, chorradas distintas que lo que sería Saints Row. Porque en Saints Row es una historia fija, igual que este, que tienes que llegar a un punto, y en Saints Row es misión, 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 te pones a explorar, vas buscando chorradas.
En este, pues eso, pues eres un superagente que vas encontrando compañeros y uno de los alicientes que a mí me propone este juego es desbloquear trajes y armas. O sea, es entretenido ir buscando por ahí porque hay unos cofres. Tú si das al lo que sería el triángulo o al Y, suelta como un pulso y te marca unos cofres, y en esos cofres pues hay objetos, dinero y tal. Aliciente, pues es básicamente lo mismo que un Saints Row, pero ya te digo, este es más acción que historia. Como Saints Row podría ser una historia, este es más acción, es ir a pegar tiros, básicamente. Es para echarte un ratillo. Luego sí que leí que la gente pues se queja de eso de que no tiene el típico modo cooperativo. Modo cooperativo no hay. Lo único que hay es que hay una cosa, pero creo que es cada uno que lo va diciendo y va actualizando y se va subiendo como una base de datos. Que es, hay unas misiones que es matar, me parece que son, pon 500 enemigos. Si tú lo vas haciendo como en cooperativo, pues creo que se van sumando lo de los otros. Es que yo lo he probado y he estado esperando como 20 minutos a que se uniese alguien y no se unió ni Cristo, ¿sabes? O sea, no sé si es que se van uniendo o no. Pero ya te digo, ese detalle del multijugador sería muy de agradecer que se aplicase o que lo añadiesen. Porque con colegas tiene que ser un descojón ahí pegando tiros por todos los lados. Bueno, pues ya no te sé. Digo, es un juego notable. O sea, he visto que en páginas le dan 7, 7 y medio, 8. Sí, es una nota bastante correcta. No es un juego de un 9, un 10. No es la hostia, en plan de... Puf. Pero ya te digo, es bastante divertido, que es lo que busca el juego, básicamente. Divertirte y echarte unas risas. Y tiros. Johnny Gat y chistes de Urano. Recordadlo. Bueno, pues veremos a ver si levanta el vuelo ahí con alguna cosilla más que le añadan. Porque la verdad tiene difícil y más... Sí. No, a ver, ya te digo, tiene poco más que añadir este juego, a menos que empiecen a añadir misiones y misiones. Si ya añaden un modo multijugador, pues sería muy de agradecer y sí que tendría más ventas el juego y básicamente que metan más chistes de Urano. No, bueno, que básicamente el juego, las risas son aseguradas. Si no te hace falta leer los subtítulos y estás pendiente a los tiros y a los chistes, el juego mejora. Mira, esto creo que sería la única parte que le gustaría a nuestro compañero Luis. Te pegas con unas gals coreanas creadas por ordenador como Miku. O sea, es muy chupi. Qué curioso. Sí, la historia de esta es que no quiero contarla porque es que es un puntazo. O sea, sería un spoiler bastante jodido. Sí que había visto que el juego está, no sé si lo vi el otro día ahí en Carrefour, a 30 euros. Sí, no salió muy caro y... No, pero que ha bajado, porque sí que de lanzamiento sí venía ya a sus 60 eurillos. Sí, o sea... A ver, te quiero decir, yo me le compré pues en una de mis páginas amigas de juegos casi a la mitad. De hecho, el DLC también lo encontré por 2,5 euros en una página, porque el DLC de Johnny Gat vale 5 pirulos. O sea, 5 euros por un personaje y 2 o 3 misiones me parece un poquitito caro, vamos a decirlo así. Es Johnny Gat y hay gente que lo paga. Simplemente es que Johnny Gat está en todos los putos Saints Row y es como un icono de Saints Row. Es un descojono. Y eso, sí que es un poco caro, pero bueno, si empieza a bajar y tal, pues a lo mejor sí que... Poco más que decir de él. Bueno, pues hasta aquí el análisis, que bueno, no siempre van a venir juegos de 9 no, y de 10. Exactamente, no, que... este ya digo, es un juego bastante, bastante notablillo, o sea... Tiene sus puntos divertidos, como línea argumental es un puto lío, porque no es que sea en plan de voy a salvar el mundo y va a ser todo lógico, ¿no? Por ejemplo, Daisy es un personaje que cuando la consigues está tirada en el muelle dentro de una urna de estas, una cosa de estas metálicas de los astilleros. Con una resaca de 3 pares de cojones y tienes que averiguar qué hiciste la noche anterior, básicamente. O sea, es que no tiene sentido muchas de las cosas y de hecho es lo que le da sentido a este juego, el no tener ni puto sentido, ni pies ni cabeza.